Bienvenidos a nuestro primer panel de la cumbre Healing a Broken World. Hoy hemos invitado a un grupo muy especial de panelistas a conversar sobre cómo las industrias creativas, los artistas y las instituciones culturales pueden inspirar modos innovadores de dirigir nuestras comunidades hacia un mayor grado de participación y de crecimiento económico y cultural inclusivo. Me gustaría iniciar con una reflexión que señala Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, y dice así: el lugar que reservamos a los museos en las políticas de recuperación de la pandemia dice mucho de los valores sociales que queremos defender. En medio de la crisis, no debemos perder de vista la importancia fundamental de garantizar acceso a la cultura y conservar nuestro patrimonio común en toda su diversidad. Los estados tienen un papel esencial de desempeñar con el apoyo a los museos en este difícil periodo, mediante una política cultural ambiciosa, no solo para garantizar su supervivencia, sino para prepararlos para el futuro. Y es precisamente sobre esto que queremos hablar hoy y pensar en esta mesa de discusión que tendremos, a los que hemos invitado a tres brillantes directoras de instituciones culturales y, en representación del banco, a nuestro gerente del Departamento de Países del Grupo Andino, Tomás Bermúdez, quien también es representante del banco en Perú y fue representante del BID en México y en Trinidad y Tobago y en Panamá. La primera de nuestras invitadas hoy es Amanda de la Garza, directora general de Artes Visuales y del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Amanda es curadora e historia del arte y su trayectoria profesional se ha enfocado en arte contemporáneo y exposiciones de archivo, cruzando entre el arte contemporáneo, la literatura, danza y fotografía documental. Nos acompaña también María Belén Sáenz de Ibarra, curadora y gestora cultural. Es la directora del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Ha curado exposiciones, así como obras monumentales y acciones de paz y duelo. Entre ellas, por ejemplo, la producción de la intervención artística Quebrantes de la artista Doris Salcedo en la Plaza Simón Bolívar de Bogotá. Y por último, tenemos a Victoria Northburn, quien dirige el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, un museo especialmente ligado con la comunidad, que entre otros programas ofrece capacitaciones a más de 7.000 docentes de escuelas públicas y privadas al año, además de generar propuestas para familias y las más diversas comunidades, con especial atención en la salud mental y la accesibilidad. Para empezar este debate, voy a invitar a cada uno de nuestros panelistas a hacer una primera intervención de apertura. Después tendremos tiempo para la conversación entre todos y también para contestar algunas preguntas de la audiencia. Si quieren hacernos llegar sus preguntas, pueden hacerlos a través del chat de YouTube que encontrarán en nuestra página. Bueno, para empezar nuestro primer bloque, entonces vamos a empezar con una pregunta, Amanda de la Garza. Comenzaremos contigo entonces. Al estudiar las condiciones de tu comunidad, Amanda, en el segundo año de la pandemia y pensar en el futuro de ella, como directora del MUAC, ¿cómo te imaginas que se puede usar el poder de la cultura para levantar a tu comunidad en esta época de inmensos desafíos? Por ejemplo, ¿qué mecanismos específicos o proyectos puntuales has desarrollado para generar cambios en la comunidad? Para pensar esta nueva globalidad por un lado y por otro, encaminarte hacia la idea del territorio y las comunidades. Hola, hola a todos. Es un honor estar para mí en este panel. Muchísimas gracias por la invitación, Alvida, a Manuela, y es un gusto también estar con colegas tan connotadas en esta mesa. A tu pregunta, Manuela, yo respondería de una manera muy clara. Uno de los primeros pasos es aceptar la incertidumbre. Es decir, aceptar que la pandemia nos enfrentó a los museos, a las instituciones culturales, a retos inusitados. Y partir de la incertidumbre tiene que ver con permitirse preguntarse algunas cosas. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Cómo no perder el vínculo con nuestros públicos? ¿Cómo podemos rearticular las formas de trabajo? Nosotros somos un museo universitario de arte contemporáneo. Somos un museo de gran escala, de un alcance internacional, y estamos cerrados. En México hemos estado cerrados desde el 23 de marzo de 2020. No hemos reabierto nuestras puertas desde entonces. La pregunta también de cómo podemos seguir siendo un museo sin tener un espacio físico, cómo migrar al ámbito digital, cómo producir contenidos relevantes en medio de una crisis. ¿Cuál es nuestro papel como un espacio social en un medio de la crisis sanitaria, económica, política? ¿Quiénes son estos nuevos públicos digitales? Y la pregunta que todos pues, nos hacemos, que es una pregunta sobre el futuro, un futuro incierto, ¿cómo seguir?
Evidentemente las respuestas son de orden temporal, son ambiguas, pero una de las primeras cuestiones que ideamos nosotros es una barra de programación digital que se llama MUAC donde estés, si podemos en ese sentido poner la presentación, para que vean algunas imágenes de los proyectos que llevamos a cabo. Y esta programación evidentemente busca atender a diferentes públicos, diferentes plataformas, nuestra página web, los canales de redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook. Y en ese sentido, partían también de una directriz en medio de la crisis, una directriz que tiene que ver con cómo concibo o cómo concebimos en el MUAC el papel del museo. Un aspecto central desde mi perspectiva es que el museo es parte de la arena pública. Es decir, es un espacio que debe buscar construir espacios de conversación, perdón, en temas no solo relevantes en términos artísticos, sino en la agenda pública. Esto, por supuesto, no es una definición nueva. Sabemos que se ha discutido ampliamente en los últimos años sobre la necesidad de una nueva definición de museo y sobre su papel y su rol social. Y en ese sentido, pues todavía parece que hay un poco de resistencia en ese sentido, ¿no? Pero al MUAC lo que nos da identidad son tres componentes. Somos un museo universitario, que eso tiene un significado muy importante, un museo público y, por otro lado, un museo de arte contemporáneo. En el sentido de que el arte contemporáneo ha planteado muchos entrecruces con problemáticas sociales, con formas, con otras formas de producción cultural que no son, digamos, la concepción más tradicional del arte. Y otra de las directrices para mí es la noción de mirar hacia adentro, mirar hacia afuera, es decir, trabajar en el ámbito de lo micropolítico, es decir, con comunidades específicas. Es un trabajo de orden territorial, que eso lo veníamos haciendo desde antes, pero eso también como la pregunta de cómo se puede trasladar al espacio digital. Y por otro lado, trabajar en red con otros organismos internacionales, con otros museos, en la medida en que es necesario preservar una conversación global, encontrar intereses comunes con otras comunidades, con otros museos, con otras, otros circuitos artísticos, y es algo que se debe preservar, porque los problemas del mundo son problemas comunes al mismo tiempo que problemas localizados y específicos. La barra de programación a la que, si podemos continuar con la presentación, la barra de programación la llamamos MUAC donde estés, que apuntaba precisamente a esta noción de deslocalización, en donde había una nueva sala de museo, de video en nuestra página web, que tenía, digamos, una periodicidad de 15 días, ahora de un mes, programas de orden pedagógico y académico para diferentes grupos de edad y también para diferentes comunidades de interés, en donde buscábamos también aprovechar la forma en que actúan las diferentes redes sociales, pero esto solo lo logramos a partir de la transversalidad, es decir, en donde logramos, no de una manera tan planificada, pero de la cual sí aprendimos, desestabilizar el organigrama del museo y en donde las áreas de comunicación, curaduría y programas públicos tuvieron que aprender a trabajar en conjunto para producir toda esta serie de contenidos. Y por otro lado, también la digitalidad nos permitió la segmentación, es decir, producir canales en redes sociales que iban dirigidos a públicos mucho más específicos. Una de las prioridades para el museo desde que entré es una agenda de género, en la medida en que es una conversación muy relevante en México, en el mundo, los derechos de las mujeres, de las minorías, y en ese sentido creemos que el museo debe ser una caja de resonancia de esa conversación tan relevante. Estamos viendo en pantalla justamente el canal de Instagram Brillatinas MUAC. Este canal lo que busca es, desde una perspectiva queer, abordar temas de género, producir contenidos, pero a partir de un trabajo colaborativo y en red con artistas, escritoras, editoras, mujeres, colectivos feministas,
interesados en ampliar esta conversación, pero que parten también de redes de trabajo ya desarrolladas. Eso es un punto muy importante cuando nos preguntamos cómo podemos trabajar con comunidades o territorialmente, cómo podemos hacer desarrollar esta labor. Evidentemente, eso requiere de un trabajo a largo plazo, sostenido, paciente, para generar los lazos de confianza propiamente para trabajar con comunidades. Hemos, a lo largo de la historia del museo, desarrollado, por ejemplo, una relación muy cercana con una colonia popular vecina a Ciudad Universitaria, en donde está enclavado el museo, es la comunidad de Santo Domingo, y en específico venimos trabajando desde hace varios años con la Escuelita Zapatista Emiliano Zapata. Y en ese sentido, que es una asociación civil, un centro cultural autónomo, este trabajo evidentemente que requería la presencialidad se vio, digamos, entró en un momento de shock o de crisis también, porque no podíamos vernos físicamente con estos grupos con los que trabajamos. Sin embargo, el equipo de trabajo del MUAC ideó una serie de proyectos que apuestan evidentemente al trabajo remoto, pero que también parten de la realidad social y de acceso a Internet, que es una realidad limitada en ese sentido de estas comunidades, y generaron algunos proyectos, sobre todo para un público infantil, a partir, digamos, de compartir una serie de generación de contenidos a partir de la plataforma de WhatsApp, que era lo que tenían más acceso, por ejemplo, los niños, en donde idearon, por ejemplo, el proyecto de Atrapasonidos, que es una colaboración con instituciones en Guatemala y Colombia, y en donde también, a su vez, estas otras organizaciones trabajaban con niños y permitían generar, digamos, una suerte de aproximación, ¿no? Y un punto muy importante que señalaba es trabajar con comunidades ya organizadas, ¿no? Que eso para mí es fundamental. Hay otra serie de proyectos que probablemente después podemos hablar de ellos, que implican justamente cómo el museo puede articularse con otros procesos sociales y al mismo tiempo seguir trabajando sobre temas mucho más amplios y pensarse como un dispositivo, es decir, como un espacio capaz de vehicular, facilitar, ofrecer una plataforma para procesos de orden social y para conversaciones que competen al arte, pero también que lo trascienden. Y en ese sentido, pues esa sería, digamos, mi primera aproximación que quisiera compartirles y que seguiremos ampliando en la conversación con el resto de las panelistas. Muchas gracias, Amanda. Pues definitivamente los tiempos de dificultad también son tiempos de oportunidad para transformar las formas que estamos pensando y actuando en nuestra sociedad. Y en ese sentido me gustaría conversar con María Belén. Tú me explicabas previamente la opinión sobre cómo estamos viendo una crisis, pero también un momento que nos afronta y nos confronta a una transformación con una nueva relación con el planeta. Cuéntanos, María Belén, ¿qué acción estás realizando como líder cultural para brindar consuelo, esperanza o ingenio creativo a la gente? ¿Y qué medidas específicas has realizado como líder cultural para repensar nuestra sociedad ahora? Sí, estamos. Tengo el privilegio de estar en la Universidad Nacional programando el Museo de Arte, el Claustro de San Agustín y el Auditorio León de Greiff, de manera que podemos trabajar en programas de largo plazo y en programas en donde la disciplina de las artes se borra, ¿cierto? Eso ha sido muy importante. En estos años hemos aprendido muchas cosas. Una de ellas es que el mundo siendo un lugar geopolítico histórico, hoy en día nos muestra más que nunca que estamos en esto juntos, todos estamos juntos, pero sin embargo no somos uno y el mismo. Tenemos una ubicación muy distinta, una relación muy distinta y una intensidad muy distinta con lo que nos ocurre. Yo puedo hablar de un mundo herido desde América Latina, desde Colombia, desde la geografía del desarrollo desigual, ¿no? Y desde aquí, digamos, el trabajo debe ser centrado muy en la conciencia de que lo que hacemos no necesariamente ayuda per se. Se tiene esa idea de que el arte tiende a ser siempre una vía crítica, una postura que facilita, que auxilia, que mueve las conciencias. No necesariamente. Yo pienso que tenemos una responsabilidad muy grande en entender
que hay diferentes lugares desde donde se habla y que el rol de producción de conocimiento del campo cultural, de los museos de arte, del arte específicamente, es esencial y no necesariamente es críticamente responsable, ¿no? Entonces, eso es lo primero que he descubierto en este proceso. Hemos, a lo largo del tiempo, llevamos ya más de 10 años trabajando, nos hemos ubicado en memoria histórica y en selva cosmopolítica. Como tú decías, sí, el planeta está en una crisis de medio ambiente y en esta pandemia, que es derivada de toda esa crisis seguramente, o de las relaciones geopolíticas tan conflictivas que hay en este momento, en la escasez de recursos luego de 100 años de sobreexplotación del planeta, pensando que es una materia inerte, pues necesitamos redireccionar esas relaciones con el planeta muy rápidamente. Y aquí vivimos en un país de selvas, ¿no? Tenemos el Catatumbo, tenemos la franja del Darién, que incluye la Chocó, Urabá, y tenemos la selva amazónica, por supuesto, tenemos Orinoquía. Bueno, esto es un país riquísimo en biodiversidad. Por lo tanto, nos parece que el programa tiene que trabajarse mucho, y es lo que hemos dedicado estos últimos años a profundizar cómo es que uno se ubica políticamente, desde dónde habla, con qué comunidades está interactuando, porque un proyecto que sea capaz de contribuir a una transformación social en donde todos estamos juntos y nuevas formas de ética colaborativa necesariamente necesita estar enraizado firmemente en la experiencia, radicalmente enraizado en la experiencia. Un arte de la experiencia específica radicalmente embebido en los cuerpos, en las comunidades y en el territorio. Y políticamente informado de lo que sucede, teóricamente embebido con una claridad conceptual de lo que sucede, de las constelaciones filosóficas. Esa división entre filosofía, arte y ciencia se cae rotundamente en nuestro tiempo, en esta visión planetaria que ustedes invocan al hablar de un mundo herido. Es un mundo, es un planeta completo. Y, entre otras cosas, reconocerlo ausente de ese proyecto humano que supuestamente incluye a todos en el planeta. Estamos todos en esto, pero no somos uno y el mismo, como les decía. Entonces, pero sí, incluyamos a los ausentes. Incluyamos a los indígenas que están ahí en el territorio. Incluyamos incluso a los muertos que aún no están a salvo en esta guerra que deviene de un proceso colonial de más de 500 años, en donde la acumulación por despojo es la costumbre que se ha vuelto, lo que inició como un vicio es la costumbre y se ha instalado en la forma de vida de los territorios. Ubiquémonos si quieren en la Amazonía, ubiquémonos si quieren en la América Latina, ubiquémonos en Colombia, ubiquémonos en el subglobal. Entonces, desde aquí hacemos ese trabajo. Hemos aprovechado la pandemia para hacer muchas publicaciones, reflexionar sobre lo que hemos venido desarrollando en Selva Cosmopolítica y Memoria Histórica. Estamos produciendo 4 libros muy grandes que recogerán la historia del conflicto colombiano a través del lente y la voz del periodista Jesús Abad Colorado. Nos movemos siempre en esa impureza de las disciplinas. No creemos en la pureza disciplinar. Entonces, y podemos trabajar con activistas sociales, con científicos, con biólogos, con físicos, podemos trabajar con comunidades indígenas, con chamanes, artistas, y generando grupos de trabajo de largo plazo. Lo que hemos descubierto es que el largo plazo, como guardián de la vida, como finalmente lo opuesto a esa idea de la acumulación y de lucro del corto plazo, es lo que nos tiene como nos tiene, ¿no? Esa es la crisis del mundo herido, ¿no? Es la
el capitalismo del corto plazo. Entonces, el capitalismo, que es un sistema al que no podemos salir, no vamos a hacer, no estamos haciendo ninguna reflexión anticapitalista, estamos todos en esto. Estamos juntos en esto y tenemos que buscar formas de nueva ética colaborativa y afirmación de la vida. Entonces, en ese sentido estamos trabajando. Selva Cosmopolítica lleva desde el 2011. Tenemos una relación fundamental con artista Úrsula Biman, que ha sido una fuente grandísima de aprendizaje en todos estos aspectos que vengo señalando como esenciales para configurar un programa que realmente pueda impactar en imaginar formas de colaboración y de transformación de esa vida en común. Y con Úrsula acabamos de publicar esta plataforma que va a ser lanzada muy pronto, el 7 de mayo, internacionalmente, desde Berlín y Bogotá. Vamos a transmitir un foro académico de sus amigos filósofos. Muchas gracias, María Belén. Vamos a compartir también por nuestro chat la página web de Úrsula Biman, que estaban viendo en pantalla, para que la puedan navegar y como continuamos ahorita la conversación. Vamos a invitar ahora entonces a Victoria para que la podamos continuar la charla que ya llevamos aquí amenizando. Entonces, nos comentabas en otra charla, Victoria, que los museos son agentes fundamentales para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos como civilización, y que este es el momento de entender que somos grandes agentes y potencias para el desarrollo. Para estos, por ejemplo, también incluso estando distanciados. Cuéntanos tú, Victoria, ¿cómo te imaginas que se puede usar el poder de la cultura para pensar nuevas maneras de estar en el mundo? ¿Cómo podemos usar el poder del arte para recuperarnos luego de este trauma histórico? Muchas gracias, Manuela, también a Javier en Bambalinas, a Trinidad por la invitación. Estoy muy honrada de estar aquí con Amanda y María Belén. Y bueno, comentarles cómo vemos las cosas desde el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que es un museo público que depende del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como dice nuestro curador senior Javier Villa, el arte es una herramienta para sensibilizar al ser humano y transformar el mundo. Y el artista, pienso yo, es un poderoso agente de cambio, capaz de concebir y poner en práctica las transformaciones necesarias en las más diversas áreas de la vida económica y cotidiana. Bajo esta convicción, atravesamos la segunda ola ahora de la pandemia, luego de un 2020 durante la cual la Argentina vio una cuarentena de 7 meses de duración. Cuando cerramos las puertas del museo en marzo del año pasado, puertas adentro activamos con una fuerza inaudita una decisión de reinventarnos a la velocidad de la luz, creando un nuevo programa digital, Museo Moderno en Casa, que llegaría a más de 8 millones de personas e involucraría a estas personas. A través de las cuales de este programa nos propusimos no recurrir a contenidos ya existentes o a registros, sino pensar el cierre como una oportunidad para encargar nuevos contenidos y demostrar que ante esta crisis el museo es una institución relevante para responder a nuestros más diversos públicos. Nos propusimos crear un archivo del presente, una reflexión sensible en medio de la incertidumbre, cuya misión sería comunicar y difundir en tiempo real los contenidos, ideas y obras que las comunidades artísticas y educativas argentinas crearían para este momento. Transformamos nuestra modalidad de trabajo y en lugar de continuar las líneas usuales de los departamentos del museo, de curaduría, producción, publicaciones, educación, comunicación, armamos una mesa interdisciplinaria llamada Contenidos que definiría los tópicos relevantes para la sociedad en ese momento, e invitamos y pagamos los encargos con fondos que recaudamos de donantes privados, artistas, escritores, actores, músicos e intelectuales, no solo a compartir sus reflexiones y concebir talleres, cursos, acciones y debates, sino a desarrollar contenidos nativos y generar de alguna manera un nuevo género artístico que implicaría una comunicación más directa y una mayor interacción con nuestros públicos. Los invitamos a responder a las vivencias de la coyuntura, por ejemplo, el encierro, la pantalla, la alteración del tiempo, la crisis ambiental, la exacerbación de los racismos y la discriminación, la necesidad de silencio, los vínculos entre arte y salud y entre arte y comunidad, fueron algunos de los tópicos de los más de 25 programas que creamos. Y a la necesaria creatividad
sobre los sistemas de trabajo y de los contenidos también, tuvimos que reinventarnos a nivel financiero y decidimos mantener activo el sistema del arte y alimentar el sistema financiero del cual el museo forma parte, sobre todo luego de una parálisis total del circuito cultural en la Argentina, donde ni museos, ni galerías, ni teatros, ni cines, ni conciertos, nada funcionó durante 7 meses. Lograr que el dinero público asegurara los puestos de trabajo de los 130 empleados del museo y que el dinero privado aliviara el circuito artístico, redirigiendo cada peso que entraba hacia la comunidad artística argentina, fue el modo de transitar la cuarentena y su eventual reapertura. Y de cara al 2021, abordamos el presupuesto del año tratando de reconstruir el presupuesto prepandémico, digamos, para asegurar la mayor participación de artistas posibles de todo el país, tanto en las acciones presenciales en el museo como virtuales, como en el espacio público, en esta nueva dimensión, en institución en tres dimensiones que nos define hoy, ¿no? Y realizar la selección de artistas que participen, tomando en cuenta la necesidad de apoyar la equidad de género, de razas, la libertad de expresión y toda causa que atempere y desincentive la discordia y el odio entre las personas. A estos fines desarrollamos, por ejemplo, el programa con signo de pregunta Soy Racista, concebido en colaboración con el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, para el cual encargamos una encuesta nacional a la consultora 3.0 para preguntarnos de qué manera el racismo y la xenofobia nos atraviesan y nos constituyen en el contexto argentino. ¿Cómo nos reconocemos sin simplificar la complejidad de lo que somos? El programa, por ejemplo, Arte y Comunidad dio visibilidad a las acciones de artistas y colectivos de artistas en diversas áreas de la sociedad, por ejemplo, en el área de salud mental, en distintas tramas de la ciudad, a través del trabajo de colectivos como el de Belleza y Felicidad en los barrios vulnerables, o el enorme programa de residencias Yungas en toda la Argentina que realiza el artista Raúl Flores. Para el programa Basta, el arte frente a la crisis ambiental, el Departamento Educativo del Museo ofreció, entre otras, capacitaciones docentes tituladas Ensayar Otros Mundos para pensar experiencias artístico-educativas que incentiven a construir una práctica ambiental sostenible y consciente. El programa País Imaginado presentó a 23 artistas durante 23 días, artistas de 23 provincias. El programa Mujeres dio visibilidad a través del posteo de 10 obras por día durante un mes a las 340 artistas mujeres que integran el patrimonio del museo. Y para cada uno de estos programas que presento a modo de ejemplo, dedicamos propuestas orientadas a la diversidad de nuestros públicos, a las familias, a las infancias, a los docentes, a los adultos mayores, a las personas con autismo, atendiendo a sus necesidades específicas. En este sentido, me importa destacar el programa de actividades integradas para personas con autismo, que surge del entendimiento de que el arte ofrece distintos caminos para acercarse a los procesos de conocimiento y colabora con el desarrollo de la comprensión del entorno. En todo momento contemplamos la necesidad de comprender que era necesario repensar el dispositivo museo para escalar su potencial poder de sanación, reparación y transformación de la sociedad. Sanación porque, como lo explicitó la Organización Mundial de la Salud, el arte es una fuente de beneficios para la salud física y mental de todas las personas, de todas las edades que entran en contacto con el arte. Reparación porque el arte ofrece refugio, invita a la reflexión, a la pausa, a la toma de distancia frente a un presente imbuido de dolor, y también ofrece la posibilidad de volver a analizar la historia. Transformación, porque cada artista que participa del museo es un actor de cambio que puede influir positivamente en el funcionamiento de nuestra sociedad y de nuestra economía. Desde el Museo Moderno estamos convencidos que si los artistas fuesen finalmente valorados en todo su potencial, ubicándose en posiciones de asesoramiento estratégico para gobiernos y empresas, monumental sería la capacidad de reparación y salvación de nuestra especie y del medio ambiente, y enormes serían las posibilidades para pensar la vida futura en sociedad. Y es por esta razón que el arte y los museos debieran ser más valorados que nunca, porque los artistas generan diseños alternativos de vida en sociedad, de educación, de arquitectura y urbanismo, de modos de producción, circulación y comunicación, todo lo cual solo es posible gracias al desarrollo de su imaginación, fundamental motor del desarrollo humano en todas las áreas de la vida.
con esto termino. No, a ti muchísimas gracias, Victoria. Vamos a seguir entonces escuchando acerca de nuestro último invitado, Tomás Bermúdez. Te queremos preguntar, Tomás, después de escuchar a nuestras colegas y en este contexto que nos encontramos, por favor cuéntanos, ¿qué acciones realiza el BID para apoyar a un sector tan relevante como el de las industrias culturales y creativas en América Latina y el Caribe? Y pensando en el rol de las instituciones culturales y su impacto social en la sociedad, ¿qué medidas específicas podemos tomar para repensar la sociedad ahora, incluidas aquí las cuestiones que abordan los hacedores de políticas públicas? Muchas gracias, Manuela, y quiero arrancar dándole las gracias a todos por la invitación, pero también decirte es un honor poder participar con estas extraordinarias panelistas en esta reunión. El banco se interesó en las industrias creativas ya hace mucho tiempo y fue parte de, nosotros somos un banco, estamos todo el tiempo analizando un poco lo que son las tendencias económicas en los países nuestros y rápidamente nos dimos cuenta hace ya unos años la importancia que tienen las industrias creativas en las economías de nuestra región. Es decir, son industrias que venían, en general han estado creciendo más rápido que la economía de los propios países, son generadoras de empleos, particularmente generadoras de empleos jóvenes y además generadas también empleos en mujeres en muchos casos. Y después que nos metimos más en el tema de las industrias creativas y empezamos a investigar en mayor profundidad, nos dimos cuenta del efecto multiplicador que tiene la industria creativa sobre diversas áreas de la economía. Es decir, el efecto de empleo, de salarios, de productividad y de conectividad de lo que es la innovación y la creatividad sobre otras industrias es gigantesco. Y eso fue parte de las cuales, por las razones en las cuales nos hemos metido mucho y lo que hemos querido hacer es visibilizar las industrias creativas a los países, a los clientes con los que trabajamos nosotros, pero también generar las condiciones de política pública para que estas sean efectivas, vamos a decir, y cumplan y sean tomadas en cuenta, visibilizadas y puedan, vamos a decir, estar en la toma de decisiones de los actores. Y ese rol, creo que el banco ha jugado en los últimos años un rol muy importante en ese sentido. Pero también, de cara a todo lo que estamos viviendo, nosotros al principio de la pandemia hicimos una encuesta, creo que los resultados creo que están en algún momento, se van a hablar en esta conferencia, pero el efecto, como todos sabemos, de la pandemia ha sido devastador en las industrias creativas, pero al mismo tiempo también han habido elementos esperanzadores en términos de digitalización y algunas industrias como específicamente la de videojuegos que han tenido quizás un resurgir o se han puesto las audiovisuales que han podido digitalizarse más. Pero en general, para la recuperación, las industrias creativas van a ser sumamente importantes, no solamente para la recuperación económica, sino yo, una cosa que se ha comentado esto y por eso creo que el título que el equipo le puso a esta conferencia me parece como muy bueno, porque también hay un efecto curativo de todo esto. Yo creo que independientemente de la nueva normalidad que tengamos post-pandemia, creo que las industrias creativas van a jugar un rol muy importante en sanar el intelecto, en sanar el espíritu. Eso es parte de ese efecto curativo que tienen las industrias creativas. Así que creo que tenemos que hablar de su impacto, vamos a decir, y su importancia en la recuperación económica de los países, pero también su importancia en la recuperación intelectual y espiritual de todos los que hemos vivido durante toda esta pandemia. Y específicamente tu pregunta, cosas que estamos haciendo ahora en el banco, me gustaría mencionar dos cosas que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, nosotros tenemos un laboratorio de innovación que se llama el BID Lab. Ahí hacemos mucho lo que son intervenciones en tecnologías de última generación y estamos trabajando con ellos en conectando estas tecnologías de última de la cuarta generación industrial con industrias culturales. Y estamos, por ejemplo, en Uruguay haciendo un proyecto ahora en el cual estamos haciendo vouchers de innovación y a través de estos instrumentos estamos conectando, por ejemplo, las industrias audiovisuales, la tecnológica, con la industria de salud, por ejemplo. Y han salido cosas tan interesantes como, por ejemplo, programas de realidad virtual para mitigar el estrés de los niños antes de cirugías con procedimientos que son invasivos. Ese es un ejemplo de esta cosa que decía yo de combinar la tecnología con las industrias creativas. Y luego en Tegucigalpa estamos hoy trabajando, por ejemplo, en un centro que se llama el Naranja Republic, que es en el Distrito Creativo Digital en el Centro Histórico de Tegucigalpa. Este es un hub de creatividad e innovación a través del cual estamos sacando, es decir, valor al patrimonio y al apoyo a los nuevos emprendimientos creativos de base tecnológica también en Honduras. Y luego, también en la parte audiovisual, el Festival de Cine de Panamá, yo creo que fue de los primeros festivales de cine que se fueron a
a un modelo digital. Les cayó la pandemia justo cuando estaba arrancando el festival y tuvieron que cambiar su modelo prácticamente a unas pocas semanas de empezar el festival. Entonces estamos trabajando también en la parte visual en Centroamérica y en el Caribe en cómo generar herramientas, nuevos modelos de negocio que permitan una generación de nuevos canales, vamos a decir, que han sido posibles o que se han abierto en las condiciones de la pandemia. Así que son algunos ejemplos de cosas que estamos haciendo ahora en el banco específicamente en torno a la pandemia, pero creo que también antes de la pandemia había mucho trabajo que había que hacer. Quizás podemos hablar más allá de cuáles son los retos que tienen industrias creativas en términos de generales, más allá de los que directamente que fueron impuestos por la pandemia. Hemos tenido una charla súper interesante con todas estas diferentes perspectivas. Para esta segunda parte del panel me gustaría abrir la conversación con algunos de los hallazgos de la encuesta que tocaba ciertos puntos tomados previamente, la cual desarrollamos en el BID en conjunto con UNESCO, Mercosur Cultural, CEGIP y OEI para medir el impacto del COVID-19 en las industrias culturales y creativas en América Latina y el Caribe. Claramente los resultados son muy graves en cuanto al impacto de la pandemia en el sector, pero también, como lo mencionaba Tomás, encontramos algunas cifras esperanzadoras. Por ejemplo, las organizaciones culturales, como tú decías, duplicaron sus ofertas digitales de bienes y servicios inmediatamente después de la crisis. Y, pues sí, la digitalización abre nuevas posibilidades para las instituciones culturales, incluidas las nuevas audiencias, el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Pero esto también requiere capacitación en herramientas virtuales para el personal de los museos, instituciones culturales o mejoras en la infraestructura para cerrar la brecha digital en la región. Y en ese sentido me gustaría empezar preguntándoles a Amanda primero, luego a Victoria, ¿cómo visualizan el papel de las instituciones culturales en este nuevo escenario híbrido que ya mencionabas tú, por ejemplo, Amanda, previamente con visitas presenciales y a la vez nuevas estrategias digitales? ¿Cómo ves las posibilidades que abre la digitalización para las instituciones culturales, generando nuevas audiencias, pero al mismo tiempo planteando muchos cambios dentro de este desarrollo de nuevos modelos de negocio? Por supuesto, creo que la realidad post-pandémica, si es que va a existir tal, va a implicar estos modelos híbridos. Es decir, es un territorio ganado con muchas dificultades, el territorio digital, toda nuestra programación en el caso del MOAC digital, nuevas audiencias, conocer cómo trabajar desde el ámbito digital, es un aprendizaje invaluable, cómo producir contenidos, pero es imposible pensar que los museos van a poder sostener el ritmo de producción digital y también tener programas de orden presencial. Tiene que haber, digamos, un equilibrio en donde no perdamos esas audiencias que son de orden digital, que tienen formas y dinámicas de interacción en formas digitales y al mismo tiempo seguir haciendo nuestro trabajo presencial, que es sustantivo para mantener nuestra identidad como museos de arte en específico. Por otro lado, también hemos aprendido que algunas de las conversaciones globales pueden llevarse a cabo en simposios, encuentros internacionales que ocurren desde la virtualidad y que hacen accesibles a públicos mucho más amplios que muchas veces los presenciales, conversaciones, conferencias magistrales. Nosotros tuvimos ya la experiencia, por ejemplo, de realizar el segundo encuentro internacional de Museo Digital en colaboración con Fundación Telefónica, y en ese sentido nos parecía muy relevante tener esta posibilidad de poder ampliar esta conversación, tener estos socios a nivel internacional para estos proyectos que nos interesan desde el ámbito académico y que se ha demostrado que, bueno, evidentemente, pues es mucho más interesante a veces escuchar presencialmente a alguien, pero que también estos formatos virtuales pueden ofrecer herramientas y posibilidades para muchas instituciones culturales. Muchas gracias, Amanda. Entonces voy a invitar a Victoria también a que nos cuentes cómo, aquí te unas en la conversación, cómo ves y cómo opinas sobre este nuevo paradigma digital. Bueno, claramente nos ha transformado como instituciones, ¿no? Somos, ahora yo me refiero siempre a un museo en tres dimensiones, el presencial, el físico y el que sucede en el espacio público, pero claramente creo que una de las grandes
de los grandes éxitos, por llamarlo de alguna manera, no me gusta esa palabra, pero de los grandes sucesos ha sido la mayor cercanía, ¿no? Hay que pensar, nosotros, por ejemplo, somos un museo ubicado en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en un barrio colonial, y estamos trabajando muy cercanamente con comunidades artísticas y educativas de todo el país. Este tiempo nos habilitó una enorme cercanía con los artistas, por un lado, y el poder hacer visibles sus pensamientos en tiempo presente en las plataformas del museo y que el museo sea realmente un canal de difusión de toda esta creatividad que existe en todo el país. Y por otro lado, algo muy bello que es el poder llegar a los docentes de todo el país de una manera mucho más directa. Nosotros veníamos con un proyecto muy, muy ambicioso de capacitar a 7.000 docentes por año de escuelas públicas y privadas de Buenos Aires presencialmente, ¿no?, en el museo. Y esto nos tuvimos que reformular porque, bueno, cómo acercarnos a los docentes no fue fácil al comienzo, pero lo logramos. Y estamos ahora en contacto con docentes de todo el país proveyendo materiales pedagógicos y cuadernillos pedagógicos que apuntan, digamos, diseñados para los distintos niveles y según las distintas temáticas que va tocando el museo. Y ahí hay una cercanía que es una maravilla, y de ese programa de capacitaciones docentes surgió otro programa de diálogo con las escuelas, que es un programa de ida y vuelta, donde nosotros ofrecemos, visitas virtuales o acercamientos a las exposiciones y contenidos del museo, contenidos artísticos del museo, y las escuelas en los distintos territorios y sitios del país ofrecen al museo información sobre sus artistas de su territorio. Entonces establecemos un diálogo de ida y vuelta donde intentamos alimentar mutuamente el conocimiento desde distintos puntos de vista, el educativo y el artístico. Y también algo muy bello que sucedió es profundizar la accesibilidad, que es algo que realmente nos faltaba bastante trabajar. Y finalmente, un trabajo muy intensivo sobre el rol de las infancias a través de la creación del primer Consejo de Niños y Niñas en un museo en la Argentina, con la idea de que la manera de repensar el espacio del museo pueda, ojalá, informar y alimentar la creación de políticas públicas para el futuro en relación a la protección y a la motivación de las infancias. Muchas gracias, Victoria. Bueno, yo les cuento a todos que mañana vamos a tener un panel en donde vamos a hablar sobre los artistas como first responders, como la capacidad de reacción rápida que tienen. Y entre ellos tendremos invitados como Luis Kamitzer, Ana María Millán, Voluspa Jarpa y Christopher Kosher. Y en ese sentido me gustaría invitar a María Belén a que conversemos y nos cuentes, porque pues sabemos que tú has trabajado previamente comisionando muchos artistas en proyectos de gran escala, como los que mencionábamos previamente. ¿Cuál crees que debería ser el papel de los artistas y los creativos en el proceso de recuperación y por qué deberíamos escucharlos? Sí, en mi particular experiencia, como te decía, en el trabajo de largo plazo con los artistas, todo lo aprendemos de ellos. Ellos son los que están, lo que debemos tratar de hacer las instituciones es acompañarlos y tratar de desburocratizar esa relación, ¿no? Y una de las formas de desburocratizarla es pensar en el largo plazo. Yo te quería seguir hablando de Úrsula, que me habías invitado a hacerlo. Es una relación que lleva desde el 2014 muy intensamente trabajando, pero desde antes también la conocía. Hacer una monografía de su trabajo, trabajar con ella en el territorio durante más de 3 años, acompañarla. Ellos son los que van mostrando, van adelante de lo que una institución puede concebir. Están siempre en la punta de la acción, ¿no? De lo que quizá tenemos todos que priorizar es la acción. Y son los artistas hacen, ¿no? Ese es su trabajo, es una práctica. Entonces, esa relación con el artista es fundamental para los proyectos como los que nosotros queremos liderar en una institución cultural. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues mira, por ejemplo, Úrsula lleva más de 3 años trabajando con una comunidad
Inga muy grande, en Nariño, Putumayo y Cauca, en la Amazonía colombiana, para concebir teóricamente una universidad, como les decía yo, biocéntrica, ¿no? Incluyendo lo ausente, que son las otras formas de vida, las otras entidades, incluso espirituales, otros sustratos y planos de lo no visible, otros seres que existen, el bosque como una constelación de vida que es cognitiva, histórica, semiótica, que produce conocimiento y que tiene una inmensa capacidad de transformación y de regeneración y de recuperación y de reinvención y de creación de futuros. Entonces, ella lleva haciendo talleres en plena pandemia, ¿no? Esto de lo digital, como hablaban mis colegas, es muy interesante siempre y cuando se combine, porque no, como dice Victoria, no puede haber una relación abstracta con el mundo de una institución como la nuestra. Y los artistas, sobre todo, cuando tienen obras que realmente están basadas en la acción, quizá no tanto en la crítica, como es el caso de Úrsula, que después de 11 años de trabajar ecovisiones, experiencias en todo el planeta de la crisis medioambiental, la acción colaborativa de las comunidades, del activismo cultural y político de todas estas zonas, de inventariar daños, de mostrar críticamente cómo es la visión extractivista del mundo. Eso llega un momento en que ya no la satisfizo y dijo, no, vamos a hacer un proyecto que podamos trasladar a una acción participativa, afirmativa de la vida, que incluya lo ausente en una geografía de lo desigual. Y ese es Devenir Universidad. Y estamos dispuestos a trabajar en eso en años. Y eso tiene plataformas digitales, trabajos en taller digital, pero también presencial y una construcción colectiva con científicos contemporáneos del mundo entero, filósofos, pero sobre todo mujeres, chamanes, jóvenes de las comunidades indígenas que están allá en la selva. Entonces es ir en la selva, utilizar plataformas digitales, utilizar tecnología, que el mundo es una suma de mesetas digitales, culturales y naturales, ¿no? Entonces es como mezclar todo eso, pero ¿cómo pueden ayudar? Pues mira, Úrsula está liderando un proceso de transformación en la comunidad, en donde se construye junto un concepto, estamos todos juntos en esto, ¿no? No es solamente, el chamán no sabe, no puede solo, ni entiende completamente, ¿no? Cada uno está en un fragmento del mundo. Entonces, ese claro. Unirse en un proyecto planetario con visiones que incluyen lo que ha sido, lo que ha estado ausente de ese proyecto humano. Está muy ligado también a este concepto de sanar, y perdón que te corte un segundito, pero solo para poder ligarlo también ahorita a lo que vamos a conversar a continuación, porque son todos unos proyectos tan, tan ricos, interesantes, relevantes. De hecho, todo lo que comentas tiene mucho que ver con hoy, que es el Día de la Tierra también, ¿no? Poder darle como un protagonismo a nuestro equilibrio del ecosistema y cómo podemos a través del arte también incluir todas estas discusiones y llevarlas a la práctica para realmente cuidar de nuestro medio ambiente. Y en ese sentido también me gustaría mucho ya poder cerrar esta parte de nuestro panel, invitando de nuevo a Tomás Bermúdez, ya que pues has escuchado a estas tres mujeres líderes culturales. ¿Cómo crees que podríamos incorporar estas ideas en las políticas públicas de los países de la región para dar todavía más relevancia al sector creativo? Muchas gracias, Manuel. Creo que estamos ya sobre el tiempo, así que voy a ser súper breve. Muchas de las cosas que salieron de la encuesta que mencionabas antes, que hicimos al principio de la pandemia, son cosas que ya sabíamos, pero pusieron en evidencia muchas de las debilidades que también estábamos trabajando de la mano de los gobiernos en términos de las industrias creativas. Y te diría que son 5 temas. El primero es todo el tema de informalidad del sector. Un resultado de la encuesta es que el 67% de las personas que perdieron más del 80% de sus ingresos eran informales. Con el agravante que estos informales, además, eran en buena medida, han sido invisibles de las propias países donde viven, porque no formaron parte tampoco de muchas de las medidas paliativas, de subsidios o de apoyo que recibieron, que implementaron muchos de los países
para mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, trabajar en el tema de informalidad, formalizar las industrias creativas a las personas que están haciendo, trabajando en el sector, me parece que es un tema de política pública que es importante hacia adelante. Y, de nuevo, la informalidad es un problema crónico en nuestras sociedades en América Latina, pero a veces se necesitan programas específicos para personas que están trabajando o que hacen parte de las industrias creativas. El segundo es financiamiento. Tenemos que seguir trabajando en generar condiciones de incentivo, de fondos, leyes que permitan la promoción de ciertos sectores. Y creo que también igual de importante cómo acercamos al sector privado a las industrias creativas, a que las conozcan mejor y que tengan un entendimiento de lo que implica invertir y trabajar en ellas de manera que se sientan más familiarizados y puedan entrar de una manera más directa. El tercero es digitalización. Es decir, si algo aprendimos es que ahora en el mundo que vivimos no tener parte de tu contenido, de alguna manera, un esquema digital es fundamental para seguir adelante. Y en ese sentido, ayudar a los emprendedores, ayudar a las industrias creativas en general a dar ese paso hacia la digitalización, creo que va a ser sumamente importante generar los contenidos. Como digo, en la encuesta también salió como muchas empresas, particularmente el sector audiovisual, logró migrar hacia contenidos más digitales. Había nuevos canales también. Hay otros sectores que son más difíciles hacerlo, pero que lo han venido haciendo y como lo hemos visto aquí, hasta los propios museos lo están haciendo de una manera interesante y buena. Yo creo que nunca reemplazarían el poder estar caminando por las salas del museo, pero esto se hace necesario, vamos a decir, hacia adelante. Para alcanzar además un reach de población, un ambiente que a lo mejor antes no llegaban y que ahora pueden alcanzar de una manera distinta. Y finalmente, capital humano. Y eso está ligado también a la parte de digitalización, pero otro elemento que nosotros hemos visto constantemente y que también se vio durante la crisis es que los emprendedores también tienen que tener conocimientos básicos de cómo manejar un negocio, es decir, cuál es el costo de sus productos, cómo hacer el mercadeo de sus productos. Y eso no quiere decir que tenemos que formar MBAs de artistas, pero una de las cosas que hemos visto a veces es que no necesariamente temas de demanda, sino a veces conocimientos básicos de cómo manejar tu emprendimiento cultural harían una diferencia en muchos casos. Así que esos son temas que en los cuales veníamos trabajando antes y creo que la pandemia los ha hecho mucho más evidentes y tenemos que profundizar. Claro que sí, así será. Bueno, pues vamos ya cerrando este panel y muchas gracias, Tomás. Hemos escuchado ideas súper interesantes, como por ejemplo los indicios esperanzadores que han surgido como consecuencia de la pandemia y que muestran a las instituciones culturales y al ecosistema creativo innovando de manera acelerada, pues como no lo habían hecho en años anteriores, y pues que claramente esto es una oportunidad también para rediseñar estos modelos de negocio que nos comentaban acá todos los panelistas. También vimos que hay mucho espacio para promover la creación artística, como estos diferentes proyectos que todos están desarrollando, la innovación que se ha empezado a incursionar, y también cómo los museos son lugares desde donde repensar y cohesionar nuestras comunidades, que es nuestro tema central. Hemos visto también cómo los museos son lugares donde repensar, cohesionar. Sin duda podríamos estar muchas horas hablando de este tema que nos apasiona a todos acá, obviamente. Pero bueno, tenemos que continuar nuestra cumbre. Ahorita vamos a invitar a toda nuestra audiencia a tomar un pequeñito descanso y vamos a seguir de vuelta a las 11:30 para descubrir la segunda hora de la exhibición Camino a la Sanación a cargo de la artista mexicana Lorena Wolfer. Quiero darle un súper, súper cálido abrazo y gratitud inmensa a todos los panelistas invitados hoy y cerramos con la próxima exposición que viene a continuación. Muchas gracias a todos.